Taxis Monarca. Donde sea tu destino, viaja seguro en tiempo y forma. Recuerda que nosotros contamos con operadores calificados para brindarte el mejor servicio. Recuerda que nuestros vehículos están en óptimas condiciones para salir a carretera dentro y fuera de la ciudad con las mejores tarifas. Comunícate con nosotros al teléfono 445-3131 o al 244-120-1452. Taxis Monarca, siempre brindándote el mejor servicio. Limpia tu casa y líbrala de energía negativa. Nosotros podemos ayudarte en limpia para despojo de mala suerte y salación. Rituales para neutralizar la magia negra, amarres de pareja, endulzamientos de pareja, retiro de amantes, velaciones áuricas, atracción del ser amado. Aparta tu cita al 244-144-4438. Nosotros siempre tenemos la manera de ayudarte. La Santísima. Frutas Alcántara Comercializadora. Contamos con la mejor fruta de temporada, como mango, sandía, naranjas, piña y manzanas, aguacate al mayoreo y menudeo. Y ahora, para tu comodidad, tenemos servicio a domicilio dentro del interior de Atlixco, sin costo extra. Comunícate con nosotros a los teléfonos 244-124-0439, 244-124-0650 o 244-105-5099. Ubicados en Ignacio Zaragoza, calle 3 Sur, 1307, colonia Álvaro Obregón, Atlixco. Frutas Alcántara Comercializadora, frescura y calidad. Llegó la hora. En Charlie Pizza tenemos 2x1 en todas sus pizzas. Todos los días, compra una y la otra del mismo precio de la que tú elijas es totalmente gratis. La calidad hecha al momento. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Hay una cerca de ti, en el Estado de México, Puebla y Atlixco. Contamos con amplios espacios, cerveza de barril, ambiente totalmente familiar y área con juegos infantiles. O pide tu servicio de domicilio sin costo extra. La calidad hecha al momento en Charlie Pizza. Deliciosamente divertida. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda. Hoy es 29 de abril, ya prácticamente estamos cerrando este mes y bueno, pues ya iniciaremos el mes de mayo con mucha información este día para que usted conozca todo lo que ocurre en nuestro municipio y por supuesto en algunos otros puntos importantes de esta región y también de Puebla capital. Con el tema del coronavirus, pues se ha convertido ya en tema inclusive hasta nacional todo lo que sucede y que consideramos que es importante para que usted esté bien informado. Le recuerdo que esta mañana usted también se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp o Telegram al teléfono 244-106-3524. También puede hacer uso de nuestras redes sociales a través de Twitter, en mi cuenta personal, @yesayala, o en la cuenta del programa, @contextos1. También ya lo invitamos, por supuesto nos da muchísimo gusto el poder invitarlo a que consulte nuestra página web. Recuperamos ya nuestra página web, es contextos, www.contextos.com.mx. Es un medio de comunicación que nos gusta mucho y que además tenemos desde hace ya más de 10 años, así es que para nosotros pues representa, como siempre, un medio para poder estar comunicados con ustedes y poder también llevarle toda la información. Esta mañana iniciamos con todos los conflictos por el tema del mercado del tianguis. Este sigue siendo un tema importante, no han podido solucionarlo las autoridades. Ha inclusive hasta originado el despido de algunos funcionarios públicos, que aquí le vamos a decir de quién se trata, por supuesto. Y bueno, pues esta nota informativa de que surgen más conflictos por comerciantes instalados ahora en la colonia Hogar del Obrero. Híjolas, qué difícil de veras para esta colonia. No se ha podido terminar ni con el tema de la basura, ni con el tema de la delincuencia, ahora con el tema de los comerciantes. Ante la falta de supervisión y organización en algunos puntos donde se reubicaron comerciantes del tianguis del mercado Ignacio Zaragoza, han empezado a causar algunos problemas en la colonia Hogar del Obrero.
ya que al no contar con una autoridad o responsable, los comerciantes hacen de las suyas instalándose en las banquetas y fuera del lugar que les corresponde, cerrando calles, obstruyendo entradas, dejando basura y al no contar con servicio de baños, realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública, que conlleva un foco de infección. Por otra parte, hay que mencionar que estos puntos no cuentan con el permiso del Estado y del Ayuntamiento al no llevar a cabo las medidas de sanitización y prevención como el uso de cubrebocas y las medidas de higiene como lavarse las manos o el uso del gel antibacterial para evitar el contagio, llegando a ser un foco rojo para la transmisión del COVID-19, además de que puede aumentar la delincuencia de robo a comercios o autopartes. Por último, cabe mencionar que la mayoría de los colonos no están en contra de que los comerciantes lleven a cabo sus ventas en el lugar, solo piden a los encargados y autoridades a que regulen y pongan un orden para evitar futuros conflictos ante la falta de higiene de quienes sin autorización ocupan las calles de esta colonia. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández. Por si fuera poco, ahora también surgen los golpes, enfrentamientos por precisamente este problema de los espacios. También podríamos decir que ya es todo el estrés que se acumula por el tema de la contingencia, el estrés que surge por el tema de que pues los cambia para un lado, los cambia para el otro. Vean ustedes estas imágenes del momento preciso o el momento justo en donde empieza a hacerse ahí el alboroto. Todo comenzó, por lo que se sabe, porque obviamente pues la versión oficial no existe, no hay ni siquiera un comunicado por parte del ayuntamiento que diga que pues llegaron o se presentaron y trataron de conciliar. No existe. Y bueno, pues ahora lo que sí surgió y que fue lo que nos compartieron fue esta imagen de cómo comienza esta trifulca entre comerciantes, que le comentaba, pues no es más que reflejo de la falta de pues de diálogo que ha podido tener la administración, también la falta de interés, los problemas que surgen con estos comerciantes. Y bueno, pues desgraciadamente el que resulta más afectado pues es tanto el comercio local como usted, que pues solíamos hacer nuestras compras en el tianguis, en el mercado, no se han podido poner de acuerdo, ya no sabemos ni a dónde a comprar, ya hay tantos mercados que no se sabe ni cuál es el que tiene mejores instalaciones de sanitización. Pero bueno, pues ahí está esta imagen que pues evidencia la trifulca y los golpes que se presentaron en esas inmediaciones del Hogar del Obrero. Ahí lo tiene usted. Bueno, por otra parte, también continuando con este tema, ayer precisamente se tenía ya información sobre el despido de una persona que también se vio involucrado porque retiraron ya al funcionario público, que ¿se acuerda usted de este video que le presentamos aquí donde le pide el funcionario público un beso a una persona de la tercera edad? No sé si lo recuerda. Bueno, pues Memo Velázquez, el edil de Atlixco, da golpe de timón y releva al director de gobernación tras presentarse a laborar en estado etílico. Hugo Sánchez se presentó a laborar el pasado 25 de abril para dialogar con los tianguistas y convencerlos de que no se instalaran en las calles. El edil decidió que dejara de laborar. En un comunicado que envió a un medio de comunicación, a Diario Cambio, que es para quien también trabajo orgullosamente en esta casa editorial, bueno, pues externó en este documento, en este comunicado, que pues ya dejaba de ser funcionario público. El comunicado señala así: el Ayuntamiento de Atlixco informa que Hugo Sánchez, quien hasta ayer ostentara el cargo de director de gobernación, ha dejado de trabajar para el gobierno municipal. Esta acción fue ejecutada como consecuencia de los hechos suscitados los días pasados, cuando el ahora exfuncionario acudió a sus labores en evidente estado de ebriedad, violando las más elementales normas de etiqueta laboral y estableciendo un mal ejemplo de comportamiento en la situación sanitaria actual. El gobierno municipal desaprueba enérgicamente este comportamiento y pide de sus funcionarios el mayor compromiso con su trabajo como servidores públicos, especialmente de cara a la contingencia sanitaria que atraviesa el municipio. Y es que lo ocurrido sucedió en medio de una negociación entre tianguistas,
para evitar que se instalaran, y una mujer de la tercera edad le pidió al funcionario que se retirara, pues estaba en estado etílico y en ese estado sus palabras no representaban respeto para los presentes, a lo que el funcionario la retó a que le diera un beso para comprobar que no estaba ebrio. Vamos a ver esta imagen, vamos a ponerle sonido para que también usted pueda recordar qué fue lo que pasó. Todo nuestro respeto para usted, pero cuando se presenta uno a un lugar a laborar, va uno en sus cinco sentidos. Mis respetos para usted. Pero está su tomado. ¿Quién cree de aquí que lo toma en cuenta, así tomado? ¿Quién cree que quieran sus palabras? Me da usted un beso. Me da usted un beso para que vea que estoy tomado. No. Llegámoslo usted. Digámoslo usted. No, porque hay coronavirus, no se puede dar besito. Hay prohibidos ahorita. Ahí el abrazo. Bueno, pues yo seguramente ya recordó qué fue lo que pasó, de ahí está el comunicado de parte del ayuntamiento y les hace el llamado a todos los funcionarios para que laboren de manera correcta, para que se dirijan hacia la gente también de la mejor manera, y bueno, pues también hacer el llamado para pues el mismo ayuntamiento, ¿no? Que pues se dé cuenta de que a veces hay algunos funcionarios, no digo que este sea el caso, pero hay algunos funcionarios que son los que provocan que existan algunos conflictos por intereses personales, y que lejos de estar comprometidos con el ayuntamiento o con la figura de Guillermo Velázquez, están comprometidos con ellos mismos y con sus propios intereses económicos o políticos. Esto pues no es más que un problema, o se origina un problema, ¿no?, para toda la sociedad. Y bueno, pues gracias a mis compañeros, tanto a Gustavo Navarro como a Benjamín Fernández, porque ellos fueron los que filmaron estos momentos y transmitieron en vivo estos momentos precisos en los que se presentó esta violación de los actos de este funcionario. Por otra parte, pues ya con notas un poco más amables, tuvimos el acercamiento, y que queremos también agradecer la confianza, de una enfermera que trabaja en el hospital del IMSS de Metepec. Ella consiguió estas cajas que se llaman Aerobox, que son creadas por MAVE. De hecho, hemos estado investigando un poquito acerca, porque no estábamos familiarizados, acerca de por qué son necesarias estas cajas. Y la verdad es que cambia mucho el poder entubar a una persona que está contagiada de COVID-19. Es el momento, según las investigaciones que se han hecho, es el momento justo en el que es más peligroso para las enfermeras o para los médicos el poder entubar a una persona, porque pues tienen que estar ahí en la cercanía y abrir la boca, en fin, todo lo que se tiene que hacer en este proceso. Y bueno, por eso es que son tan importantes estas cajas, que fueron inspiradas en las cajas de los refrigeradores. Bueno, pues vamos con esta información. María Dolores Juárez Casas, enfermera que labora en el Hospital General de Zona número 5 del IMSS en Metepec, hizo entrega de 10 cajas Aerobox para personal de COVID-19, entrega que se le hace a la jefa de enfermeras y al director general. Las cajas fueron hechas por la empresa MAVE, en donde se realizó la solicitud y fue aceptada para dicha donación. Y es que MAVE desarrolló el Aerobox, una solución que permitirá proteger al personal de salud durante la intubación, ya que se trata de uno de los momentos que han sido identificados como de mayor riesgo de contagio. Ante la falta de insumos de este tipo en el hospital, la enfermera se movilizó y contactó al personal de MAVE para poder ser los candidatos que tuvieran estas cajas. Informó para Contextos Noticias, Jessica Ayala. Bueno, como usted pudo observar, estos aditamentos o estas cajas pues serán de muchísima ayuda para las enfermeras, ahora pues para el IMSS. Ojalá y se pueda tener unas cajas más para el Hospital Gonzalo Río Arronte, que pues ahora ante la noticia de que tendrá que ser también un lugar en donde se reciba a infectados de COVID, pues se les pueda dar todos los aditamentos necesarios, porque este hospital sabemos que si apenas si contaba con lo necesario para poder atender todas las afectaciones normales, pues ahora con enfermos de COVID es mucho más el riesgo. Bueno, quiero mandarle un saludo también para Diego Alain Morgado, muy buenos días, para Eugenia López,
También muy buenos días desde Nueva York, muchas gracias. Para Jiménez Gutiérrez, dice: hola, buenos días, que Dios te bendiga en tu día y que tengas un excelente miércoles, gracias, de verdad, Mari Moreno. Y para Rubén Sosa Jiménez, muy buenos días, gracias a todos ustedes. Continuando con la información, pues una muerte más por COVID-19 aquí en el municipio de Atlixco. Se sigue incrementando el número de muertes, hay que tomarlo muy en cuenta. En el municipio de Atlixco se registra una muerte más por COVID-19, quien pasó de 6 a 7 casos de los 12 que tiene registrados, es decir, poco más de la mitad de los casos, las personas han fallecido. Esta no ha sido una buena noticia para los habitantes, sobre todo ahora que el gobernador del estado, Miguel Barbosa, declaró en rueda de prensa que el Hospital General de Gonzalo Río Arronte será utilizado para albergar enfermos de COVID provenientes principalmente de la ciudad de Puebla. En esta misma región se encuentran Guaquechula con 3 casos, Santa Isabel Cholula con su primer caso, así como Achisihuacán. Se siguen salvando los municipios de Xochimilco y San Juan Tianguismanalco. Pero en el municipio de Xochimilco, desde un principio, las medidas han sido más rígidas que en el resto de los municipios. Asimismo, el mandatario estatal refirió que los 4 centros de salud de servicios ampliados de la capital y el Hospital General de Atlixco serán reconvertidos para atender casos COVID-19, pero de esto no ha brindado ninguna información del gobierno municipal y los trabajadores aseguran que no les han informado nada. Informó para Contextos Noticias, Jessica Ayala. Pues sí, esas son las cifras oficiales. Si a lo mejor usted tiene otras cifras, porque nos han dicho, es que nosotros vimos otra cantidad, o nosotros, no, son oficiales, de verdad. Estamos muy al pendientes también de todo lo que señala incluso en las ruedas de prensa el gobierno del estado, y también se comparan pues con todo lo que muestran las páginas oficiales. Independientemente de que si sean o no más el número de muertes, o si sea más, bueno, pues esto sirve también para tomarlo en cuenta y para no bajar la guardia en el tema de permanecer en casa. Hay que recordar que una de las medidas que salvó incluso el país de Nueva Zelanda, que es ahora ejemplo para la recuperación del coronavirus a nivel mundial, pues fueron las medidas extremas que se requirieron y que utilizaron en aquel país. La medida más extrema pues fue el permanecer verdaderamente por más de 40 días en casa, salir solamente para lo mega necesario. De lo contrario, bueno, pues ellos siguieron todas estas recomendaciones, cercaron el país, no dejaron la entrada a nadie, y pues ahora es uno de los países que ya no tiene ningún caso de coronavirus, y los pocos que tuvo, pues pronto se recuperaron. Así es que es cuestión solamente de poder aguantar, y mientras más permanezcamos en casa, pues podremos recuperar ya nuestros días de estar como si nada, ¿no? De regresar a la normalidad. Por otra parte, bueno, pues también nace el nuevo mercado Revolución en la ciudad de Atlixco. Como le decíamos, que hay diferentes mercados y que ya hay algunos que incluso no cuentan con las medidas de sanidad, hay otros que lo están intentando. Aunque son más los gastos, bueno, pues también son más los beneficios. A falta de un acuerdo con las autoridades municipales, son los comerciantes quienes, unidos y el no tener una respuesta concreta sobre el lugar donde estará o se instalará el nuevo tianguis, toman la rienda para crear lo que ellos denominan el Mercado Revolución, ubicado en la avenida Aquiles Cerdán número 603 de la colonia Revolución. Sin ningún tipo de apoyo de la autoridad municipal, son alrededor de 100 comerciantes de dos agrupaciones quienes decidieron buscar un lugar que se adecuara para poder llevar a cabo su trabajo sin violar las disposiciones emitidas por el gobierno del estado. Para mí es verdad que somos dos agrupaciones, ¿sí?, en la cual pues nos unimos para tratar de ofrecerles un apoyo a la ciudadanía, un apoyo a los comerciantes que elaboramos en tianguis, y que de alguna manera las propuestas que el ayuntamiento de Atlixco no las aceptamos porque no satisfacen la necesidad real del comerciante ni del comprador. El hecho de estar cambiando días en un lugar cerrado como era el recinto no nos permite sacar adelante a la gente que tiene productos de la canasta básica y de primera necesidad, los cuales en su primera instancia... Donita, ¿se puede lavar las manitas, por favor? No nos permiten sacar la necesidad. Por eso tratamos de cumplir con lo básico, que es aquí tenemos un lavamanos, tenemos una persona que aplica jabón. Perfecto. El pedal abajo es mecánico, no se toca para nada la llave.
le suelta y automáticamente para cumplir con las medidas básicas de sanidad e higiene y sea un lugar seguro tanto para la gente que nos visita como para los compañeros que aquí laboramos. El número, desafortunadamente por las cuestiones de sanitización y las medidas para sana distancia, ¿verdad?, no nos permitieron tener un número grande de comerciantes. Estamos albergando 100 comerciantes. 100 comerciantes que son de la Unión del Señor Raúl Flores y 50 comerciantes que son de la Unión de Comerciantes y Colonos, representada por servidor, señor Felipe Ramírez Vázquez, como presidente de la agrupación. Estamos en apoyo también de la agrupación 21 de marzo de Mercados y Tianguis, como asesores, y pues estamos contando con las medidas básicas para poder traer aquí a la gente a que compre su producto sin un encimamiento, en una sana distancia, tratando de cumplir con la norma que establece por sanidad. Perfecto. Si gusta, pasamos. Perfecto. Responsables de un grupo de comerciantes que cumplan con la normativa y tengamos la oportunidad de trabajo, que es lo que realmente buscamos. Reitero, no recibimos ningún apoyo del ayuntamiento. Uh-huh. Por eso nos dio la idea de venir con nuestros propios medios para ubicar un predio que cumpliera con las condiciones que usted puede constatar ahorita a través de que lo vea personalmente y cumpliendo la sana distancia. Tienen una variedad de productos de todo tipo, de primera necesidad, de compañeros también que de alguna manera no tienen quizás producto de primera necesidad, pero también se han visto golpeados en su economía. Claro. Realmente los comerciantes de mercados y tianguis vamos al día. No tenemos la capacidad, menos en los últimos tiempos, de tener dinero ahorrado, ya que pues vivimos al día, las ventas han escaseado, los compañeros comerciantes han crecido. Este nuevo mercado cuenta con un lavamanos instalado y adecuado por los mismos comerciantes para que el usuario no utilice las manos, así como los costosos lavamanos del ayuntamiento. Además de que cuenta con una sala de espera, baños y lugares con distancias adecuadas para evitar cualquier tipo de contagio. Además de entregar cubrebocas a quienes llegan a comprar y no llevan esta medida de prevención. Que puedan accesar. Pasa una sola persona. Así es. Okay. Máximo dos personas. Okay. Pero si vienen más no les permitimos, hasta aquí es el punto donde pueden llegar. Hay unas áreas para que ellos esperen, dejando un asiento vacío, uno ocupado, uno vacío, uno ocupado. A mí lo único que me queda añadirle es que por este medio que ¿sí? tú traes, sí. pues toda la ciudadanía atlisquense que venga a hacer su compra. Perfecto. ¿Cuál está dividido en área de mujeres? Sí, claro. Y sanitarios para caballeros. Tenemos ahí agua corriente para que los compañeros puedan tomar para hacer su continuo lavado de manos. Claro. Todos pueden echar a este tonel de agua para que puedan tomar. Tenemos ya en el área los productos, los compañeros están en esta zona. Esta es la entrada únicamente. Sí. Tenemos aquí ya el área de productos, artículos que los compañeros pues, han trabajado. Tiene que estar en hacer. Entonces, entre cada espacio hemos marcado 85 centímetros, que lo marca, está señalado. Estos espacios son de sanitización. Ajá. Aquí tenemos espacio para compañeros, su espacio de sanitización y así consecutivamente. Perfecto. Todos los compañeros están distribuidos de la manera que puedan cumplir con la normativa, solicitándoles a todos que tengan su cubrebocas, que tengan sus guantes, que tengan su gel antibacterial, para lo cual estamos tratando de cumplir con la norma. Es así como estos comerciantes ponen el ejemplo de que si se deja a un lado el negocio de algunos líderes y se ve el bien por sus agremiados, este tipo de lugares pueden darse sin ningún contratiempo en el municipio. Sin duda es una muestra más que las autoridades municipales en Atlixco se encuentran totalmente rebasadas, además de que sin fines políticos el mercado Revolución ya es toda una realidad y da un servicio de primera a quienes lo utilizan. Somos atlixquenses, somos gente del tianguis, estamos aquí ubicados acá en este predio que se encuentra la avenida Aquiles Cerdán número 603 de esta colonia Revolución, a unos cuantos pasos de la estación del ferrocarril. Todo mundo aquí en Atlixco conocemos esta pues antiguísima estación del ferrocarril. Pues nos encontramos aquí en este mercado Revolución. Es un mercado que va a estar funcionando 6 días a la semana. Abrimos como hoy que es día martes, trabajamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y lunes cerramos
para aplicar una sanitización en toda el área para que cumplamos con la norma establecida. Ayer se vino a sanitizar toda el área, se vino a hacer limpieza, tratando de que el lugar esté en las mejores condiciones, tanto para los que laboramos como para la ciudadanía que esperamos que nos visite. Hacemos el llamado reiterando a los ciudadanos de Atlixco que somos una opción en la cual estamos invitando a todos los atlixquenses que quieran venir a este lugar. Ya pudieron constatar las condiciones y les invitamos de manera muy especial a que nos apoyen, ¿verdad? Somos la gente del Yanguis, somos la gente. Se le dona al final. Perfecto. Si no traen, también les ponen cubrebocas. Aunque la recomendación es que traigan, ¿no? Sí, o sea que. Pero aquí le estamos complementando. Excelente. O sea, excelente. Esto es parte de las dos agrupaciones. Sí. Donde los clientes se les está dando un cubrebocas. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. Pues yo creo. ¿En qué horarios? Estamos laborando. Repetimos de 8 de la mañana. Ajá. A 7. Okay. 7 de vale. La tarde, ¿no? Tenemos un horario muy flexible. Decirle lo que dice el compañero Felipe es que si la ciudadanía viene a comprar, hay manera de que se estacione, ¿sí? Pues que nosotros estamos colaborando y pues parte de nuestros vehículos tenemos un encierro, uh-huh. ¿Sí? Donde para despejar, ¿sí? El área. Okay. Y ya la persona que venga a comprar tenga donde estacionarse. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. Esta mañana nos enlazamos vía telefónica con el senador Alejandro Armenta. Alejandro, senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jessica. Gracias por esta oportunidad, indudablemente, de Contexto Noticias de Atlixco para el Mundo. Y como siempre, a la orden de ustedes. Muchas gracias. Oiga, coméntenos, sabemos que hoy van a tener una reunión importante, que han estado teniendo reuniones importantes por el tema del apoyo para todas estas microempresas, empresarios que están pasando por un periodo difícil en el tema económico. Sí, en efecto, tienes mucha razón, Jessica. Por eso es que durante 3 días hemos estado coordinando nuestra participación, los senadores de Morena. 15 senadores participamos lunes, martes y hoy miércoles en el foro que estableció el Consejo Coordinador Empresarial, donde analizamos una serie de temas que consideramos nosotros son importantes para poderle dar respuesta a el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es un apoyo, es una forma en la que tenemos que estar atentos para generar opciones ante quienes son los que nos otorgan los empleos en el país. Debo decirte, Jessica, que hay dos vías muy claras en este momento para el financiamiento. La que el presidente de la República ha anunció medidas contundentes con respecto a la contingencia, y estas medidas tienen que ver con los 3 millones de créditos que se otorgarán a prácticamente microempresas y algunas pequeñas empresas y también a trabajadores de la economía informal. 3 millones de microcréditos de 25,000 pesos que en breve se estarán conociendo las reglas de operación. El presidente ayer comentaba que serán créditos a la palabra, que tendrán requisitos mínimos que podrán gestionar. Claro, tendrá que haber la garantía que son microempresas, indudablemente, y que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, o en su defecto que son empresas de la economía informal, pero que están perfectamente reconocidas. Para esto se utilizarán los bancos de las localidades donde exista una instalación del Banco de Bienestar, se ocupará el Banco de Bienestar, y donde no, bueno, pues prácticamente se aplicará el banco comercial que exista, alguna tienda de conveniencia que pueda entregar el crédito, se hará. Y en el caso de el acuerdo que tiene el Banco de México, que es un ente autónomo, decidió primero bajar la tasa de crédito, situación que es muy importante, la tasa de interés interbancaria, a un nivel de 6%, quiere decir que el sistema financiero va a otorgar créditos
baratos, créditos blandos, y serán dirigidos a las microempresas, a las pequeñas y a las medianas empresas. Es una cantidad importante, 750 mil millones de pesos para el sistema financiero, que reducirá la posibilidad de que instituciones de crédito tengan un comportamiento procíclico y crearán las condiciones que faciliten que intermediarios financieros puedan proveer de recursos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Este financiamiento será para las pymes y hogares con reducción en sus fuentes de ingreso y así evitar el gran problema de pagos que se está teniendo por la afectación del COVID. En su mayoría, digamos que dentro de este sector de pequeñas y medianas empresas hablamos, no sé, a lo mejor de restaurantes, por ejemplo, talleres, en Pueblos Mágicos, que hay pequeñas empresas, ¿no? Sí, talleres, tortillerías, talleres mecánicos, restaurantes, hoteleros, prestadores de servicios. Sí, el Banco de México tiene una gama mucho más amplia. Es un segmento, hay que decirlo, las micro, pequeñas y medianas empresas son el 70% de ellas, entre el 70 y el 80% son los que generan el empleo en nuestro país. O sea, es un tema muy importante. De cada 100 empleos que hay en México, entre 70 y 80 los genera los micro, pequeños, medianos y la economía informal. Y por eso el gobierno, por un lado, está, el gobierno federal está atendiendo, por otro lado, el Banco de México, y hay que decirlo, el gobierno del estado también está implementando medidas como el haber cancelado el cobro de derecho que le corresponde al estado para los servicios de hotelería, restauranteros y prestadores de servicios de entretenimiento. Es decir, hay tres acciones muy concretas que se están teniendo para apoyar a la economía y a los diferentes sectores productivos. Senador, en caso de que la población, la ciudadanía quiera conocer sobre estos apoyos y conocer también pues los requisitos, ¿en dónde puede consultarlos? Bueno, para tu servidor, una vez que salgan las reglas de operación, sí, a través del Facebook en Alejandro Armenta y del Twitter y en Instagram en @armentaconmigo, vamos a estar dando los links, los contactos, los teléfonos, como lo hacemos en todos los casos. No somos nosotros los promotores, quiero decirlo con toda claridad. Claro. Es un delito que alguien quiera estar manipulando programas sociales. Lo que nosotros hacemos es acercar la información. Soy miembro de la Comisión de Hacienda y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, y por eso es que pues tengo un poco más de información a la mano y la pongo a disposición de los poblanos para que tanto las micro, pequeñas, medianas empresas puedan tener acceso a estos fondos que, uno, provienen del gobierno federal, dos, provienen del sistema financiero a través del Banco de México, y tres, las medidas que el gobierno del estado está tomando para apoyar a la población en general y a los micro, pequeños y medianos empresarios. Así es que en el Facebook, en Alejandro Armenta, y en el Twitter y en Instagram, en @armentaconmigo, Jessica, estoy para servirle. Muy bien, pues senador, muchísimas gracias por esta entrevista, y pues que como siempre sea fructíferas todas estas reuniones, y ya estaremos, por supuesto, muy atentos de todo lo que resulte de ellas. Claro que sí, estoy para servirles, y cuídense. Estamos en la fase 3 del COVID. Excelente día. Bueno, pues ya escuchamos esto de los apoyos, de verdad, haga caso, de verdad, vale mucho la pena, hay que estar atentos, porque pues finalmente se habían cerrado muchas ventanillas para apoyos a los pequeños y medianos empresarios. Esta es la oportunidad de poder obtener un crédito, porque si lo hacemos de manera directa con los bancos, nunca se termina de pagar. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Taxis Monarca, donde sea tu destino, viaja seguro en tiempo y forma. Recuerda que nosotros contamos con operadores calificados para brindarte el mejor servicio. Recuerda que nuestros vehículos están en óptimas condiciones para salir a carretera dentro y fuera de la ciudad con las mejores tarifas. Comunícate con nosotros al teléfono 445-3131 o al 244-120-1452. Taxis Monarca, siempre brindándote el mejor servicio.
Limpia tu casa y líbrala de energía negativa. Nosotros podemos ayudarte en limpia para despojo de mala suerte y salación. Rituales para neutralizar la magia negra, amarres de pareja, endulzamientos de pareja, retiro de amantes, velaciones áuricas, atracción del ser amado. Aparta tu cita al 244-144-4438. Nosotros siempre tenemos la manera de ayudarte. La Santísima. Frutas Alcántara Comercializadora. Contamos con la mejor fruta de temporada, como mango, sandía, naranjas, piña y manzanas, aguacate al mayoreo y menudeo. Y ahora, para tu comodidad, tenemos servicio a domicilio dentro del interior de Atlixco, sin costo extra. Comunícate con nosotros a los teléfonos 244-124-0439, 244-124-0650 o 244-105-5099. Ubicados en Ignacio Zaragoza, calle 3 Sur, 1307, Colonia Álvaro Obregón, Atlixco. Frutas Alcántara Comercializadora, frescura y calidad. Llegó la hora. En Charlie Pizza tenemos 2x1 en todas sus pizzas. Todos los días, compra una y la otra del mismo precio de la que tú elijas es totalmente gratis. La calidad hecha al momento. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Hay una cerca de ti, en el Estado de México, Puebla y Atlixco. Contamos con amplios espacios, cerveza de barril, ambiente totalmente familiar y área con juegos infantiles. O pide tu servicio de domicilio sin costo extra. La calidad hecha al momento en Charlie Pizza. Deliciosamente divertida. Quiropraxia de Atlixco. Si padeces de algún dolor de cabeza, cuello, dolor de espalda, dolor en la ciática o en la rodilla, nosotros ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Para que no pases días con dolor, nosotros podemos ayudarte. Ubicados en calle Luis Cardoso, número 1117, Colonia San José, Cuauhtémoc. Aparta tu cita al teléfono 244-593-7948. Quiropraxia en Atlixco. Siempre adelante y que el dolor no te detenga. Realiza tu pago por los servicios de agua, drenaje y saneamiento. Acude a cualquiera de nuestras sucursales, sigue el protocolo de higiene y realiza tu pago seguro. Si prefieres quedarte en casa, realiza tu pago en línea a través del sitio web www.suapama.gob.mx. Ayuda a prevenir y cuida de ti. Suapama, más cerca de ti. Automotriz Santa Clara. Cumplimos 42 años de experiencia y ofrecemos servicio general en lavado y engrasado, cambio de aceite, filtros, afinación, frenos, alineación, balanceo, suspensión y rectificación de discos. Laboramos de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Contamos con estacionamiento y pensión al público. Abrimos los domingos de 12 a 8 de la noche. Te esperamos en 8 Oriente, número 4, Centro, Atlixco, Puebla. Llámanos al teléfono 445-1733. Automotriz Santa Clara. Ya estamos de regreso y nos platican ahorita vía WhatsApp que ya abrieron la tienda de Aurrera de La Concha. Hay que consumir lo local. Yo vivo muy cerca por ahí y de verdad yo creo que nunca voy a ir a esa tienda. Menos en plena fase 3, ¿no?, de la pandemia. Esas tiendas siempre se llevan todo el dinero de los atlixquenses. Son tiendas transnacionales que no ofrecen verdaderamente trabajos ni oportunidades a nuestra gente. Qué tristeza. Para mí sí me da, a mí en lo personal me da mucha tristeza ver un bien inmueble como lo era La Concha en estas condiciones, que ya es la tienda de todos, digamos, y que, bueno, pues termina con el entorno, ¿no? Con el entorno de nuestro municipio, con la parte histórica, con la parte arquitectónica. ¿Realmente necesitamos este tipo de tiendas? No. Desde la primera tienda, le decía ayer, desde la primera que se puso aquí, siempre estuvo en contra, ¿no? Hubo algunos comerciantes, recuerdo que de ese entonces estaba Leo Vigildo, Héctor Jiménez, también Héctor Castillo, haciendo manifestaciones para que no se pusieran, pero pues los beneficiados fueron estas empresas, estas familias, ¿no? Los de Acción Nacional, Felipe Velázquez, su esposa, su hermano, que ahora es presidente municipal. Qué tristeza, pero bueno. Ojalá y nosotros hagamos conciencia con no ir a comprar, ¿no? Pues que se abran 1,000 tiendas, pero de esas 1,000 tiendas que la piensen dos veces, porque pues no vamos a ir a consumir a esos lugares. Mejor consumir en algunos otros lugares en donde sí están vendiendo lo fresco, lo que se produce aquí en el municipio. Tenemos esa gran dicha de tener un municipio productor. ¿Para qué vamos a ir a andar comprando a esas tiendas? Pero bueno, continuando con la información,
También comienzan a llegar los primeros apoyos alimentarios del gobierno estatal. Ayer platicábamos con una señora que nos decía que venía muy bien surtida su despensa, que llegaron directamente a su casa, tocaron, ella abrió, solamente mostró su credencial para votar y puso la huella, ¿no?, que había recibido ese apoyo. Pero nos estaban indicando que inclusive algunas personas pues han estado inconformes porque no les están dando las despensas. Tenga calma, serán estos 3 días en donde se va a realizar la entrega de estas despensas, desde el día de ayer lunes, ayer martes, ¿verdad? Desde el día de ayer martes, miércoles y jueves, y que bueno, pues serán estos días cuando se van a realizar durante las juntas auxiliares y las colonias importantes la entrega de las despensas. Los días martes, miércoles y jueves llegarán casi 8,000 despensas al municipio enviadas por el gobierno estatal, que se concentrarán en la cancha de béisbol de la Alfonsina, misma que también albergará las unidades encargadas de repartir por el municipio estos apoyos. Fue alrededor de las 8:30 de la mañana de este martes que comenzaron a llegar los camiones al campo deportivo atlixquense, lo que señala que el apoyo a las familias más pobres por fin llegó casi un mes después de que este programa comenzara en la capital poblana. Alrededor de 200 voluntarios acudieron a primera hora para darse cita en este lugar y poner su empeño en cargar los camiones, camionetas o incluso saliendo en estos transportes a las colonias del municipio. Cabe señalar que las autoridades municipales no se colgaron el logro y solo estuvieron presenciando la operación que se realizaba. Los encargados y únicos ejecutores fueron el personal del gobierno del estado, quienes no dieron información hacia qué puntos exactos de la ciudad llegaría dicho apoyo. Aunque en diversos puntos del municipio algunos líderes intentaron persuadir a sus vecinos con la idea de que este era un apoyo que ellos consiguieron, la verdad salió a flote a lo largo de la ciudad. Es así como se llevó a cabo el primer día de la entrega de apoyos del gobierno del estado en Atlixco, que en su comienzo se nota muy poco para tantas familias que requieren este apoyo en la ciudad. Para Noticieros Contextos, Gustavo Navarro. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pues le comentaba que también tenemos conocimiento de que es una lista la que ya viene junto con el personal que está entregando las despensas, una lista que ellos han evaluado para ver quién verdaderamente lo necesita. Y ojalá y podamos tener un poquito de empatía, ¿no? A lo mejor, y si no la necesita y cae en sus manos, pues pueda compartirla con alguien que sí lo necesita. Son cosas bastante grandes, arroz, frijol, aceite, que bien podría compartirlo con alguien más. En estos momentos es en donde se debe de aflorar un poquito el sentimiento de solidaridad. Y bueno, pues nos están enviando, que le vamos a mandar más adelante, queremos agradecerle por supuesto a Alejandro Macedo, quien fue el que nos avisó acerca de que ya abrieron Aurrera La Concha, y también nos comparte un video que más adelante vamos a ver para que ustedes puedan observar que esta tienda pues también todo lo que genera, ¿no? Imagínense los días de tianguis que junto tienen ahí el mercado en La Concha y que también tienen ahí en la Aurrera, no me quiero imaginar, madre de Dios, bueno, ni modos. Y por cierto, y vialidad, yo no lo he visto, pero pues es, creo que no hay, ¿verdad? Bueno, por otra parte, comienzan también en el CESA en Puebla, atenderán a personas con COVID-19. Esto que le platicaba hace unos momentos, que el gobernador del estado pues ya dio a conocer esta noticia que no ha sido nada agradable, sobre todo para los atlixquenses. Debido a que la capital concentra más del 70% de contagios de coronavirus en Puebla, los centros de salud de servicios ampliados del gobierno del estado serán reconvertidos para atender a personas contagiadas, así como también el Hospital General de Atlixco. Datos de la dependencia estatal actualizados hasta el día lunes refieren que la Angelópolis sumó 340 casos, mientras que en la primera semana de abril sumaban 150. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta señaló en su conferencia de prensa de este martes que en próximos días se analizará la metodología
metodología para la preparación de los centros de salud en cuanto a su infraestructura y personal médico. Barbosa Huerta expuso que toda vez que la zona metropolitana de Puebla aloja a 7 de cada 10 personas con COVID-19, es necesario contar con más espacios para la atención de las mismas, y sobre todo que sean cercanos, pues se prevé que en los primeros días de mayo aumenten la transmisión del virus. Todos los CESAS de Puebla capital se van a reconvertir y se van a empezar a reconvertir, y con eso vamos a ampliar nuestra capacidad de respuesta. ¿Por qué? Pues porque Puebla capital se ha vuelto el lugar de mayor contagio. La zona metropolitana tiene hasta el 73% del contagio del estado, y entonces tenemos que situar en la zona metropolitana o en un lugar cercano la respuesta a los asuntos COVID. Y una vez, y pronto eso va a ser inmediatamente, la reconversión de los CESAS en Puebla, iremos en su caso a reconvertir el hospital de Atlixco, que es un lugar cercano a Puebla, para poder estar de manera integral atendiendo los asuntos de COVID. En su participación, el secretario de Salud de Puebla, Jorge Humberto Uribe Téllez, explicó que se estudia cuáles de los 6 CESA que hay en la capital del estado se reconvertirían en función de su localización geográfica, así como la densidad poblacional en donde se encuentran, y cómo se capacitaría al personal para que atienda personas que ya hayan adquirido el virus. Contextos Noticias. Hace unos momentos les había comentado acerca de que íbamos a ver un video sobre el estado en el que ya se encuentra esta calle, que es la Ávila Camacho, y que está ahí la tienda de Aurrera, que hoy abrió sus puertas. Bueno, pues vean ustedes esta imagen para que puedan observar. Bueno, ahí está chuequita. Para que puedan observar cómo hay mucho tráfico. La idea era que ustedes pudieran ver eso, pero bueno. Continuamos con la información. Barbosa Huerta acusa que el IMSS no reporta inmediatamente a pacientes fallecidos por COVID-19. ¿Cree usted que esto sea cierto? Bueno, pues vamos con la información. El gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó que el Instituto Mexicano del Seguro Social no reporta inmediatamente los fallecidos por COVID-19 que se presentan en sus unidades médicas. Esto, pues el doctor Fernando Huerta explicó, es debido a que sus pruebas tardan en procesarse y regresar de la raza al estado. En conferencia de prensa de este martes, el titular del Ejecutivo refirió que hoy se sumaron 10 defunciones, aunque la mayoría son atemporales, pues el IMSS reportó en algunos casos hasta una semana después el fallecimiento por causa de este tipo. En este sentido, refirió que no se ha acrecentado el crecimiento promedio de defunciones diarios, que actualmente es entre 2 y 6 decesos. Por ello, reiteró a los poblanos a solicitar los servicios de salud en caso de presentar síntomas inmediatamente. Por su parte, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta Romano, explicó que esta tardanza es debido a que las muestras de los fallecidos son enviadas al IMSS para que en la unidad central en la raza, y estos tardan hasta una semana en regresar con el resultado correspondiente. Contextos Noticias. En Tehuacán, una mujer da a luz en el piso de su casa. Acudió 2 veces al hospital y le decían que se regresara. Le digo que también de repente pasan cosas en los hospitales, que por eso la gente pues pierde la fe. En Tehuacán, una mujer de 22 años de edad tuvo que dar a luz en la sala de su casa después de que en 2 ocasiones fuera regresada del hospital de la mujer a su domicilio, porque supuestamente aún no era tiempo del parto. Aunque por un padecimiento en la matriz tenía planeada una cesárea, le indicaron que por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus no había cirujano y que debía ser parto normal, por lo que debía regresar a su casa y esperar los dolores. La mujer, de nombre Lourdes Cisneros, acudió al hospital de la mujer debido al fuerte dolor en el vientre. Sin embargo, un médico la revisó y le indicó que aún no era tiempo, por lo que tenía que regresar a casa. La mujer hizo caso a las indicaciones, pero por el intenso dolor regresó por la noche, así que acudió de nuevo a un nosocomio en donde recibió el mismo diagnóstico. Aunque aún quiso estar por varias horas fuera del hospital pensando en el gasto que representa pagar taxis en su traslado, fue casi a la medianoche cuando volvió a su casa. Una hora después, al levantarse de la cama e ir a su sala, se le reventó la fuente y se tiró al piso. Fue justo ahí en donde su bebé
bebé nació, el cual fue recibido por su hermana. Al lugar arribó una ambulancia de Protección Civil, una paramédico cortó el cordón umbilical y los trasladaron nuevamente al Hospital de la Mujer. Al llegar recibieron indicaciones de que ella podía ser atendida, pero que el menor no, ya que debía ser llevado al Hospital General, pidiéndoles a los familiares salir de las instalaciones, a pesar de insistir que revisaran al bebé que había nacido en casa. Para esta familia de escasos recursos, el comportamiento del personal médico no fue el adecuado, por lo que decidieron hacer pública su denuncia, incluso mostraron un video del momento en el que el bebé nació. Ante esta situación, piden a las autoridades de salud que intervengan e investiguen si el procedimiento fue el adecuado. Contextos Noticias. ¡Qué barbaridad! La verdad no entiendo qué pasa con esos centros de salud o con esas áreas de salud en donde no atienden a una mujer, sobre todo que en teoría aquí en Puebla el tema de la mujer embarazada es una prioridad, y cuando llegan a los hospitales deberían de darse cuenta pues en el estado en el que llega, pero pues ni siquiera le hicieron caso. En Miahuatlán, elementos de la fiscalía buscaban auto robado y encuentran 63,000 litros de licor adulterado. Fíjese usted en qué es lo que está tomando, porque ahorita que ya no hay licor, no hay bebidas embriagantes, no vaya a caer usted en estas tentaciones. En el municipio de Miahuatlán, personal de la fiscalía realizó un operativo en la búsqueda de un vehículo robado. Sin embargo, descubrió más de 67,000 litros de alcohol adulterado y cientos de botellas abastecidas de la bebida. La Fiscalía General del Estado informó que como parte de indagatorias desarrolladas para la búsqueda de un vehículo reportado como robado y previa autorización del juez de control el pasado 25 de abril, con la colaboración de la zona militar, llevó a cabo diligencias al interior de dos bodegas localizadas en San Pedro Tetitlán, perteneciente al municipio de Miahuatlán. La dependencia detectó que ambos puntos eran presuntamente utilizados como bodegas clandestinas para la producción de alcohol adulterado. Al interior, elementos de la Agencia Estatal de Investigación hallaron 8 tanques tipo industrial con un total de 64,000 litros de líquido transparente con olor a alcohol, 4 tarimas con 3,800 botellas con capacidad de 1 litro llenas de líquido y 48 cajas con cientos de botellas etiquetadas. Los indicios obtenidos y los 2 inmuebles quedaron asegurados por la Fiscalía General del Estado en Puebla. Contextos Noticias. También en Puebla detienen a un sicario involucrado en crímenes en diferentes estados. Vamos a conocer esta historia, que la verdad es que está bien complicado el tema de... No, es que sí está complicado el tema de lo del narcomenudeo y del narcotráfico. Es un tema que las autoridades no han querido, las autoridades locales, que no han querido tomar muy en serio, pero en declaraciones del gobernador del estado sí ha dicho que van a tener mano dura en este tema, y a pesar de que pues se están poniendo al tú por tú con representantes de algunos cárteles aquí en Puebla, bueno, pues las familias incluso de estos sujetos también incluso salen a las calles a hacerle frente. Ayer precisamente quemaron llantas, hicieron alboroto en carreteras, porque le dieron muerte al familiar de uno de estos sicarios. Bueno, aquí le tenemos esta información. Durante un recorrido de vigilancia, la Policía Estatal de Puebla detuvo a César N. de 22 años de edad, alias El Niño, quien presuntamente está relacionado con 4 homicidios al servicio de la organización criminal que tiene actividades delincuenciales en Puebla y en otras entidades. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública, que señaló que César fue asegurado junto a una mujer identificada como Ingrid Jocelyn N. y un hombre de nombre Guillermo N., los cuales viajaban en un vehículo Toyota RAV4 en la autopista Siglo XXI. Las autoridades informaron que al momento de ir circulando, los elementos de la policía estatal se percataron de que los tripulantes de dicha camioneta adoptaron una actitud evasiva, por lo que se procedió a darle alcance y realizar una inspección del vehículo. Al momento de la revisión se les encontraron 3 armas de fuego cortas y 42 dosis de cocaína, por lo que los uniformados iniciaron con los procedimientos para poner a disposición a los detenidos y asegurar tanto el vehículo como las armas y las drogas. Al momento de la puesta a disposición
disposición, la Secretaría de Seguridad Pública corroboró que el detenido de nombre César N., alias El Niño, está señalado como autor material de 4 homicidios ocurridos en Hidalgo, Estado de México y Puebla, pues tiene conocimiento en el manejo de armas como lanzagranadas y AK-47. Según la misma información del área de inteligencia, al niño también se le vincula con robos a negocio y de vehículos ocurridos en el municipio de Cuautlancingo y la capital poblana, en donde se tiene ubicado 3 zonas en las que operaba principalmente. Ante esta situación, se le entregará la información correspondiente a la gente del Ministerio Público para que sean ellos quienes se encarguen de conformar la respectiva carpeta de investigación. Contextos Noticias. Bueno, pues el presidente de El Salvador autoriza el uso de la fuerza letal contra miembros de pandillas e impone medidas drásticas. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cree que en México podríamos hacer lo mismo? Dicen acá los compañeros que sí, pero hay que recordarles que de repente salen los derechos humanos y es ahí en donde toda intención se termina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó el uso de la fuerza letal por parte de la policía y el ejército contra miembros de pandillas, que según él, se están aprovechando de la pandemia de coronavirus, después de un fin de semana de violencia que dejó al menos 50 personas asesinadas en todo el país. También tomó fuertes medidas contra los miembros de pandillas que ya están en prisión, ordenando un confinamiento de 24 horas en 7 de las cárceles de alta seguridad del país, colocando láminas de metal sobre las celdas de la cárcel y alojando juntos a prisioneros de diferentes pandillas. El presidente dijo que las pandillas aumentaron los asesinatos en todo el país después de recibir órdenes desde el interior de las celdas de la cárcel, según informes de inteligencia. Bukele compartió imágenes en su cuenta personal de Twitter de las celdas que estaban siendo selladas. También retuiteó imágenes de varios reclusos sin camisa, alineados casi uno encima del otro en un patio en la prisión de Izalco, mientras sus celdas eran registradas. Las imágenes fueron publicadas originalmente por el viceministro de Justicia y director general de Centros Penales, Osiris Luna Mesa. Además de las medidas tomadas dentro de los centros penitenciarios, Bukele autorizó el uso de la fuerza letal por parte de la Policía Nacional y el Ejército contra los terroristas que llevan a cabo amenazas inminentes contra la integridad física de la población. El presidente ha impuesto algunas de las medidas de confinamiento más estrictas durante la pandemia de coronavirus, incluida la amenaza de detención y cuarentena si se violan las directivas de salud y la confiscación de vehículos. Bukele, quien asumió el cargo en junio pasado, hizo campaña con la promesa de tomar una postura dura ante la violencia de pandillas que ha plagado a El Salvador durante décadas. Contextos Noticias. Quiero leer lo que nos manda Carranza M. Dice: hola, buenos días. Disculpa, no pude escuchar muy bien acerca del apoyo para los empresarios. Yo tengo una huerta de aguacates. Fíjese que en el tema de la huerta de aguacate sería muy bueno que pudiera acercarse. Escríbale un inbox al Facebook de Alejandro Armenta, del senador Alejandro Armenta, si lo encuentra como Alejandro Armenta, porque además de estos apoyos que se están dando para pues las pequeñas empresas, las microempresas, que se van a dar y que se tienen que sacar ya todos los lineamientos. Bueno, para las personas que tienen huertos de aguacate hay otro tipo de programas y de beneficios, incluso hasta para que ya puedan cultivar de manera orgánica. Hay muchos y atractivos apoyos para ellos, así es que sí sería bueno que pudiera usted conectarse y mandarle un mensaje. Por otra parte, Josefina Ramírez, en la colonia Prado Celión, calle Olmo, solo entregaron 2, yo tengo que trabajar para sostener a mis nietos y a mi esposo, y mi esposo es discapacitado. Pido despensas y se las negaron, solo repartieron 2 despensas y se fueron muy prepotentes y groseros. Sí, que son groseros, sí es cierto. Nosotros vimos cómo se estaba manejando y que nada más llegan, no hablan, no saludan, no quieren ni siquiera entablar un diálogo con la prensa, nada, tal cual, así como si fueran, no sé, gendarmes, y llegan y entregan las despensas. Y le comento, es un listado que ellos ya traen. Tampoco pueden entregar otras despensas que no vengan en su listado. El listado se realizó en base a qué. Se tiene el supuesto de que fue en base a listados que tienen por parte del DIF, pero ahí sí desconocemos, no han querido revelar en base a qué o de quién se hizo este listado para saber quién sí lo necesitaba y quién no, o cuál fue el criterio para poder decidirlo. Eso hasta ahorita el gobierno no lo ha dicho, porque además en las declaraciones del gobierno del estado, del mismo gobernador, había dicho que supuestamente todas las despensas iban a ser casa por casa, había dicho que iban a ser para todos,
Bueno, usted ya vio que no es cierto. Y si de repente nosotros decíamos alguna nota informativa de que en algún otro municipio se había presentado esto y creían que era mentira, bueno, pues ahí está la realidad. Ya usted ya lo vivió. Raúl Velázquez, muy buenos días. Bueno, pues seguimos rápidamente con la información y también pues estos mensajes que ya le teníamos, y recordarle que pues en caso de ser necesario vamos a seguir con algunas transmisiones, y que por la noche pues estará mi compañero Gustavo Navarro con más datos, con más notas informativas. Y le recuerdo que también de esto y mucho más usted se puede enterar en nuestra página, que es www.contextos.com.mx, o también en nuestra cuenta de YouTube, que ahí nos encuentra como Noticiero Contextos Atlixco. Mi nombre es Jessica Ayala y fue como siempre un gusto haber estado con ustedes. Que pase un feliz día. Autolavado Arroyo, limpieza profesional para tu auto. Tenemos todo el servicio de lavado y al mejor precio. Lavado con espuma, limpieza con aire y aspirado, detallado de interiores, lavado de vestiduras, pulido y encerado, lavado de chasis y engrasado, lavado de motor, lavado de motocicletas. Así que ya lo sabes, estamos ubicados en la prolongación Independencia número 3507, Colonia Francisco y Madero. Teléfonos 244-122-8547. Autolavado Arroyo. Vinaza, vinos y licores. Ofrecemos las mejores promociones en todo el año. Sabre y tamarindo, un litro a tan solo 129 pesos. Relicario, 2x89, y te regalamos un square de 2 litros. Vivaz de 750 mililitros a tan solo 39.50 centavos. Johnny Lager, 700 mililitros y agua mineral por tan solo 83.50 pesos. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. En 5 Sur, 502A, Colonia Centro, 20 de noviembre, 1503, Colonia Revolución, Carretera Metepec, 4703. Recuerda que nosotros tenemos los mejores precios al mayoreo y menudeo. Vinaza, vinos y licores. ¿Quieres remodelar tu jardín? Ya no busques más. Ven y visita Vivero Moraca, donde tenemos todo para tu espacio. Contamos con diseño y construcción de jardines. Visítanos en Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 4.5, frente al fraccionamiento El Cristo. Teléfono 22-111-24-56-6. Innova tu jardín con Vivero Moraca. Pizza. Si quieres, hablamos a Pizzas Mr. Fran y ordenamos una pizza. Hola, señorita, buenas tardes. ¿Quisiera ordenar una pizza? Nosotros somos la mejor opción. Nos sumamos a la campaña No Salgas de Casa y decidimos llevarlas hasta tus puertas. Prueba nuestras diversas pizzas, ensaladas, stromboli y hamburguesas solo aquí en Mr. Frank. Orto Family Center, ahora en Atlixco. Las técnicas más avanzadas en rehabilitación ortopédica con médicos de alta especialidad en articulaciones y lesiones deportivas. Atendemos pie diabético, desgaste de articulaciones, hombro, cadera y tobillo, cirugías de reemplazo de rodilla, menisco artificial y plasma rico en plaquetas. Novedosa tecnología alemana para rehabilitación articular. Procedimientos de mínima invasión. Ingeniería biomédica a tu alcance, además de medicina general en enfermedades crónico-degenerativas y control prenatal. Nos encontramos en Boulevard Emiliano Zapata, 901A. Orto Family Center, un trato cordial, accesible y humano. ¿Piensas en darle mantenimiento a tu hogar? En Sayerlac te podemos ayudar, ya que contamos con pintura, impermeabilizantes, barniz para madera y complementos. Además, contamos con excelentes promociones. El 1 de marzo al 15 de abril celebramos el mes del carpintero, con un 20% de descuento en todos los galones de barniz, 20% en pintura Promaster satinada con durabilidad de 7 años, litro, galón o cubeta. No solo eso, ahora ya contamos con gel antibacterial. Búscanos en nuestras dos direcciones, 9 Sur 507, Colonia Centro, y Avenida 20 de Noviembre, Colonia Revolución. Próximamente en Colonia Los Volcanes. Sayerlac, la mejor pintura.
Ventura. Porque pensamos en ti y en tu familia, te recordamos que ya contamos con servicio a domicilio. Todos nuestros pedidos arriba de 100 pesos, el servicio es completamente gratis. Horarios de repartición en el centro y en sus alrededores de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerda probar nuestros múltiples sabores que tenemos para ti. Limón, mango, mamey y una extensa variedad de helados. No olviden comunicarse con nosotros al número 2261-68538 vía llamada o WhatsApp. Y también por nuestra página de Facebook vía Inbox Paletería La Rosita. Autolavado Arroyo, limpieza profesional para tu auto. Tenemos todo el servicio de lavado y al mejor precio. Lavado con espuma, limpieza con aire y aspirado, detallado de interiores, lavado de vestiduras, pulido y encerado, lavado de chasis y engrasado, lavado de motor, lavado de motocicletas. Así que ya lo sabes, estamos ubicados en la prolongación Independencia número 3507, Colonia Francisco y Madero. Teléfonos 244-122-8547. Autolavado Arroyo. Vinaza, vinos y licores. Ofrecemos las mejores promociones en todo el año. Sabre y tamarindo, un litro a tan solo 129 pesos. Relicario, 2x89 y te regalamos un square de 2 litros. Vivaz de 750 mililitros a tan solo 39.50 centavos. Johnny Lager, 700 mililitros y agua mineral por tan solo 83 pesos con 50 centavos. Te esperamos en nuestras 4 sucursales. En 5 Sur, 502 A, Colonia Centro, 20 de Noviembre, 1503, Colonia Revolución, Carretera Metepec, 4703. Recuerda que nosotros tenemos los mejores precios al mayoreo y menudeo. Vinaza, vinos y licores.